Muy buenas tengan todos ustedes amigos, sean bienvenidos a este video donde les voy a mostrar la ubicación de todos los polvos de hueso sublime que hay en Dark Souls 2 Scholar of the Fierce Sin. Estos objetos sirven para incrementar el nivel de nuestros frascos de Estus. El nivel máximo que pueden llegar nuestros frascos de Estus es 5, y entre más alto sea el nivel de nuestros frascos, mayor será la cantidad de vida que nos recupere cada vez que lo utilicemos. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a comenzar. Para el primer polvo de hueso sublime vamos a dirigirnos a la hoguera llamada Senda Invisible a Heide, la cual se encuentra en el Muelle de Nadie. Una vez que estemos en esta hoguera vamos a venir por el siguiente camino. Dentro de este cofre se encuentra el primer polvo de hueso sublime. Te explico rápidamente. Estos objetos los vamos a utilizar única y exclusivamente en la hoguera de fuego lejano que se encuentra en Mayula. Le damos en quemar y después seleccionamos el polvo de hueso sublime. Y de esta forma estaremos incrementando el nivel de nuestros frascos de estos. Para el segundo polvo de hueso sublime nos vamos a dirigir a la hoguera llamada Aproximación al Puente, la cual se encuentra en la Arboleda del Cazador. Una vez que nos encontremos en esta hoguera, vamos a ir por el siguiente camino. Aquí nos dejaremos caer por este hueco. Y aquí dentro de este cofre obtendremos el segundo polvo de hueso sublime. Para el tercer polvo de hueso sublime nos vamos a dirigir a la hoguera llamada Ruinas Sombrías, que se encuentra en Bosques Sombríos. Ya que estemos en esta hoguera nos vamos a ir por el siguiente camino. Aquí vamos a saltar. Aquí tengan cuidado porque hay un enemigo. Y dentro de este cofre obtendremos el tercer polvo de hueso sublime. Para el cuarto polvo de hueso sublime nos vamos a dirigir al pozo que se encuentra en Mayula. Para poder bajar por ahí vamos a necesitar comprarle a este NPC que se encuentra aquí esta escalera, la que está de este lado. Además, en esa casa que se ve ahí al fondo vamos a hablar con la gata que está ahí y le vamos a comprar el anillo de gato de plata. Este anillo sirve para que se disminuya el daño que nos hacemos por caídas. Si a ustedes no les aparece este NPC que les vende las escaleras, tranquilos. Cuando lleguen a cierto punto del juego, él va a estar en ese sitio donde lo vimos y ya podrán comprarle estas escaleras. Una vez que estemos aquí en esta plataforma, vamos a rodar hacia ese lado. Vamos a caer aquí. Algo importante, tengan su vida llena cada vez que van a hacer un salto por este sitio para evitar morir. Una vez que ya lleguemos a este lugar, vamos a continuar por este camino. Aquí abajo tengan mucho cuidado con estos enemigos que vienen hacia nosotros corriendo, ya que explotan y nos pueden hacer mucho daño. Hay varios de ellos, hay como tres. Una vez que los eliminemos, vamos a venir por este camino. Tengan cuidado también con este enemigo. Una vez que lo eliminemos, aquí atrás, en este cofre, obtendremos el cuarto polvo de hueso sublime. Para el quinto y último polvo de hueso sublime, nos vamos a dirigir a la entrada del castillo de Drainglick y vamos a ir por el siguiente camino. Aquí vamos a encontrar a un enemigo que tenemos que eliminar. Una vez que lo eliminamos, abrimos esta puerta. Y dentro de este cofre se encuentra el último polvo de hueso sublime. Y bien amigos, hasta aquí con este video. Si este video te fue de ayuda, regálame manita hacia arriba y también suscríbete a mi canal. Tengo muchísimo contenido de Dark Souls que te será de mucha ayuda. Nos vemos en otro video.